¿Y qué te pasa, hombre? Respeta al ciclista, 1,5 metros, tío. Estás loco, que me ha rozado aquí el brazo, tío. Vamos a Portugal, señores, a Portugal en bicicleta, sí señor, ahí, con las ruedas de carretera de 28C para ir más ligerito y más rápido. Buenas a todos, estamos llegando a Portugal, a Salvaterra do Miño, que está colindante con Portugal. La frontera es el río Miño. Ahora el último tramo que estoy haciendo de Pontevedra, es una carretera comarcal, pero los coches van como si fuera una autopista, tío, de locos, macho, estoy acojonado. ¿Habéis visto? Es que están como putas cabras, tío. ¿A qué velocidad había? O sea, 120 por hora, pero menos, cabrón. Y la policía, la Guardia Civil, ojalá lo pillaron. Está ahí, había un cartel ahí de prohibido ir a más de 90, y se iba a 120 por lo menos. Bueno, pues ya estamos en Portugal, mirad ya a la parte española, ahí está Salvaterra do Miño con su castillo, ahí al fondo. El río Miño es la frontera entre los dos países. Que estamos en Monsao. Aquí en Portugal no es obligatorio el uso de mascarillas en la calle, pero yo la llevo por si acaso. Mirad qué bonito está todo con los colores otoñales. Aquí esta ciudad está amurallada, porque habían conflictos entre España y Portugal hace siglos. Y aquí por el perímetro de la muralla de Monsao, aquí en Portugal. Hostia. El suelo es pura piedra.
producto aguanta unas 4 horas, hasta 6 horas, lo he comprobado yo. La comida caliente, tú. Me acuerdo en Alemania, bajo cero, estuvo esto 3 horas en la bici y comí caliente. Se levanta la tapa y esto tiene su propia cuchara plegable. Estoy aquí, en Portugal, frente al Miño. Ahí está España al otro lado. Mirad, mirad la fabada que tengo. Hostia, aún está caliente, claro. Wow. Calentica. Lo veía caliente, sí. Esto me recuerda cuando comía al lado del río Isar, ahí en Múnich, en Alemania. Y sobre todo una vez en Stuttgart, cuando estuvimos viviendo un año en Stuttgart, 4 en Múnich y 1 en Stuttgart. Me acuerdo una vez en invierno que el río, tal cual este de ancho, estaba congelado, tú, congelado. Yo tiraba una piedra y no rompía, ¿eh? Una capa así de gorda, de hielo, tú, el río. Impresionante el frío que hacía, ¿eh? El frío que hace en España aquí no es nada. Así que así sí que da gusto cruzar fronteras. Pasas como si fueras, pasaras de una ciudad a otra, tío. Sin problema más. Bueno, pues ya estamos en España. Esa carretera es un infierno, tío. La que va de Porriño a Salvaterra Domiño, madre mía. Esa comarca 512, creo que es, no sé. Así que como vi al venir hacia Portugal, he visto que tiene esta carretería. A la vera de la carretera esta tan chunga, que van los coches a toda hostia, pues prefiero venir por aquí más tranquilito. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. Que sigue recto. Aquí quería llegar, detrás de la valla. Fui por Portugal, por esta carretera peligrosísima. Y todo retomando este camino, súper tranquilo, y ya estoy por el camino tranquilo. Mira los gallegos como tapan los baches ahí con escombros. Bueno. ¿Y esto qué es? ¿Un hurón o una ardilla? Es grande, ¿eh? Aquí una granja abandonada. Hostia.
que ha ido hacia Portugal. He visto esto desde afuera y bueno, a la vuelta. ¿Dónde estás? Principal. Creo que aquí se suben los despachos. Siempre papelería, archivos. Existe de abril del 72, por ahí. Nada, son como despachos aquí. Y por aquí. Joder, qué siniestro, tío. Ahí está la parte superior. Aún conserva bien el techo de madera, las vigas y todo. Hostia. Matadero de aves. Ah, aquí todas las cajas para... Matadero de aves era esto. Matadero de aves era esto. Hostia. Yo estuve trabajando en un matadero de aves. Una cosa muy desagradable en este sitio. Vamos. Bueno, pues las cubiertas, esta de Specialized Spoiler Sport. La verdad es que muy bien, de 28 de ancho, 28 C. Muy bien, se nota cuando vas por carretera, desde luego, se nota que va más ligero, más rápido, menos esfuerzo.